un paquete de Mercado Libre. Bueno, el día de hoy vamos a abrir los marcadores. ¡Toma! 120 piezas. Ay, mamá. Ahora ustedes van a ver primero. Oye, están pero si bien padrísimos. ¿Qué vas a hacer con tantos marcadores? Me desmayo. Auxilio, me desmayo. Vienen un poco de este. De acá de los numeritos, ya ven que tienen numeritos de acá. Ajá. Viene un poco manchadito. A mira, ver. El blanco ni se ve, pero está del otro lado. ¡Mira ese cero! Bueno, pues está muy bonito. Ah, ¿habrá algo abajo? ¿Trae una base? Sí, trae bases, ok. A ver, sácalo. Ah, estás grabando esto, ¿verdad? Sí. Porque es un momento muy emocionante para mí. Oh, sí trae una base, bien padre, oye. Qué practicidad. Súper bien. Así viene la bolsita contenta. Bueno, lo que Vico sale del cuadro y anda en pijamada, vamos a empezar a separar. Voy a probarlos. Oye, está bien padre porque mira, no se salen por abajo. Ay, súper bien. Voy a poner yo y voy a pintar esta. Que seguramente ustedes van a decir, sí, pero no se van a saber todo. No se preocupen, hay cuatro hojas. Bueno, vamos a empezar entonces para que los pruebes. Lo voy a hacer con la punta grande para que. O no, miren, yo creo que en vez de poner el nombre aquí, voy a pintar aquí la chiquita y aquí la grande. Ok, al parecer este saca mucha tinta al momento que pones la tinta en el. Saca mucho, está muy fuerte. O sea, okay, y al final sí, vemos, ajá, al final vemos qué tal está la impregnación de color. Oye, se me hace muy raro que la punta está como puritos negros, mira. Okay. Pues mira, esta es la punta chiquita y esta es la punta grande. Este es verde. Yellow green, o sea, no se entiende, o es amarillo o es verde. Ajá, es como un amarillo verdoso. Bueno, Vico Players, hicimos solo un color de marcador para que el video no sea tan largo, de cada familia. Una muestra pequeña de cada familia, es que son demasiados. Y acá pues puse mi nombre, Vico Gameplay. Si tienen oportunidad de comprar esta marca, desaprovechenla. ¿Qué? No me gustó la marca. Tiene, bueno, o sea, lo que yo veo es, tiene buena pigmentación, pero, a ver, voltea la hoja. Pues sí, hay que usar como que un papel muy específico, palina, o no sé cómo se llama ese, que es un papel un poco más duro. Bueno, entonces, ¿con cuántas estrellas se queda este producto, Vico? Del 1 al 5 le doy 4 y del 10 al 10 le doy 9. O sea que sí te gustó. Más que por ese defecto, si no tuviera su defecto, si no me hubiera dado un 4, me hubiera dado 5. Bueno, Vico Players, espero que les haya gustado el video de hoy. Recuerden suscribirse y dejar su like en mi canal de Vico Gameplay. Y suscribirse y darle like a este video y a este canal. Así que, ¡adiós!